Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en el 2.4.1.4, solución de problemas de punto a punto con autenticación. Es un packet tracer, ¿ok? Entonces, tenemos una topología acá y una tabla de direccionamiento. Los objetivos son diagnosticar y reparar las capas físicas, enlace de datos y capa de red, o sea, las primeras tres capas del modelo OSI. Lo primero que vamos a hacer es diagnosticar y reparar la capa física. El paso 1, la parte 1 de esto es diagnosticar y reparar los cables, lo propio de la capa física, examinando la tabla para determinar la ubicación de las conexiones que sea correcta, verificando que los cables estén conectados de acuerdo con lo especificado y diagnosticar interfaces inactivas. Es lo que haremos. Estas son mis credenciales y vamos a comenzar. Bien. Entonces, esperamos que se resete esto. Correcto. Ok, vamos a ver lo que nos dijeron. Según esto, la topología nos dice que, voy a poner esto un poco así para verlo mejor. Ok, dice, acá hay una interfaz en el R1 que es la G01. Vamos a verificar eso aquí, es correcto. Acaba de 0 a 0. ¿Está así? Sí, está así. Aquí de 1 a 0, está bien. Y aquí va de 1 a 1. Está bien. Aquí es la G01 según la topología y aquí es la G01 según la topología. Ok, las interfaces están bien conectadas. Vamos a ver cuáles están apagadas y cuáles están encendidas. Eso se puede ver con el comando de showip interface brief. La contraseña que se ve aquí es, según nos dicen, es Cisco y Class para entrar. Vamos a colocar entonces Cisco. Enable class. Ok. Entonces ahí hacemos el showip interface brief. Y las que digan administrativamente apagadas son las que debemos encender, que es lo que corresponde a la capa física, la capa 1. Debemos encender estas tres, que son las que está trabajando el router 1. Vamos a hacer eso entonces. Configura terminal, interfaz G01, no shoot. Interfaz entonces sería el 000. No shoot. Y la 1, no shoot. Es todo lo que hay que hacer. Se puede verificar siendo OntoShowIP y verificar que ahora digan off y que diga down. Si dice down, ya no es un problema de la capa física. Si fuera de capa física, dijera administrativamente down. Entonces, vamos con R2 a ver qué es lo que tenemos que activar. Las credenciales son las mismas. ShowIP interface interface brief. Están apagadas todas también, vamos a encenderlas. Ahí está. Encendimos todo y lo verificamos. Aquí están encendidas. Bien. Entonces, hay una loopback. La lupa que no se menciona en la tabla de direccionamiento, por si acaso, la vamos a encender. Bueno, no tiene dirección IP asignada, así que no vale la pena encenderla. Así que la voy a dejar ahí de momento y me voy al R3. En el R3, lo mismo. Hacemos un ShowIP Interface Brief. Y aquí tenemos de nuevo. Están apagadas todas las que participan en el proceso. Ok, la vamos a encender. Y la 1. Ok, lo verificamos con ese ShowIP Interface Brief. Y deben estar encendidas. En este caso, sí se encendieron todas. Ok, seguimos entonces con el laboratorio. Dice. Parte 2, diagnosticar y reparar la capa 2, enlace de datos. Examinar y establecer la frecuencia de reloj según el equipo DCE. Bien, aquí nos dice que el DCE, por ejemplo, aquí es este, y acá es este que está acá. Vamos a verificar esas interfaces si tienen ese DCE bien puesto. Eso lo podemos hacer con un showrunning conf. A ver, tenemos la. En el caso de este, ¿no? Este es la DCE, la 00, debes tener su clock rate. En este caso lo tiene.
Así que está bien. Acá en el R2 es el 01. Vamos a verificar eso con un showrun. Showrunning conf. El 01 tiene su close rate. Está bien. Voy a ver el otro, R3. Ese es el 00, el que debe tener el close rate. Y lo tiene. Así que todos los close rates están correctos. ¿Qué sigue? Vamos a ver, examinar la encapsulación en el equipo. Todas las interfaces deben utilizar el PPP como tipo de encapsulación. Y vamos a cambiarlo en modo de que no sea así. Bueno, todas las interfaces, las seriales, deben tener ese tipo. Entonces, vamos a verificarlo. Esta lo tiene, pero esta no. Así que aquí hay que colocarlo. Sin embargo, vamos a ver que también nos dice que debemos examinar y establecer los nombres de usuarios y las contraseñas de SHA. O sea, vamos a utilizar SHA como método de autenticación. Entonces, lo que vamos a hacer es, para aprovechar el tiempo, es modificar todo aquí mismo, de la capa 2. Voy a comenzar en el router 1, verificando qué es lo que tenemos. El router 1 se me conecta a el R2 y el R3. Por tanto, debe tener creado esos usuarios aquí. Aquí tiene creado el R2, pero el R3 no. Nos dice que para todo vamos a utilizar lo que es la contraseña Cisco. Por tanto, voy a crear un usuario que se me conecte entonces al R3. No, porque tenga que va al R2. No, me falta el que va al R3. Entonces, username R3, pass Cisco. Entonces, ahora sí, entro a las interfaces y pongo el método de encapsulación en PPP. Y pongo la autenticación en SHA. Hago lo mismo para la interfaz 01. Hago modo de encapsulación y modo de autenticación. Correcto. Entonces aquí me voy al R2 ahora. Y hago lo mismo. El R2 debe tener un username hacia el R1 y el R3. Tiene uno hacia el R3, pero uno hacia el R11. El R11 no existe. Por tanto, vamos a eliminarlo y crear el del R1. Hago un conf aquí, interface. Perdón, conf. Ahora sí, username R11. Y aquí le pongo un no. Con eso estoy eliminando ese usuario. Y voy a crear el R1, modificando el comando anterior. Pass Cisco. Ahora sí, entro en las interfaces. Bueno, la interfaz esta. Y coloco en captura de PPP y método de autenticación SHA. Entonces, en el 01, aquí pongo lo mismo, método de autenticación y encapsulación SHA. Listo. Me voy al R3 a hacer exactamente lo mismo. El R3 debe tener un username hacia el R2 y el R1. Por tanto, tengo hacia el R1, pero no hacia el R2. Vamos a crear. Y ahora entro a las interfaces seriales a colocar los mismos datos que ya hicimos. Primero, encapsulación PPP. PPP, autenticación SHA. Lo mismo para la otra. Listo. Entonces, básicamente con eso ya se hizo todo lo que tiene que ver con la capa 2. Entonces, para terminar, dice que vamos a ver y reparar la capa de red, que es verificar el direccionamiento IP si está bien y corresponde al propuesto aquí en la tabla de direccionamiento. Vamos a ver si es así. Primero entramos acá y verificamos aquí lo que es el R1. Eso se puede ver con el showrun que ya se había visto acá. El R1 tiene una G01 que debe tener esta dirección IP, o sea, se colocó en el lugar incorrecto. Entramos entonces a la interfaz E00 y hacemos un no IP. Entramos a la 01 y colocamos la dirección correcta. Entonces, ahora, fíjate tú cómo se activa lo que es la adyacencia o SP automáticamente. Se repare. Entonces, en la interfaz serial, vamos a verificar si está correcto. La serial 7.16.01.
primera prenda. Está mal, así que vamos a repararlo. Hacemos un copy y hacemos interfase 0, 0. Esta es la 0. Ok. Simplemente modificamos aquí la máscara para hacer la barra 30 y automáticamente se restablece la adyacencia de este enlace aquí. Entonces, por último, el 01, la serial 01, debe estar en 1609/30. Ese está vivo. Entonces, vamos al R2. Aquí se restablecieron las dos adyacencias de las seriales. Eso ya nos dice que quedó bien esas direcciones IP. De todo modo, vamos a verificarla. La G01 no tiene nada. Y la serial dice 1602/30 y 1605/30. Ese está bien, pero vamos a reparar la G01. Entonces entramos a la interfaz G01 y hacemos aquí lo que es un IP address 209.165.200.161/27. Ahí está. Entonces, en el R3 es el que nos falta para culminar. Este tiene una adyacencia, le falta la otra, que es este enlace el que le falta, seguramente. Hacemos ahí el show row. Bueno, no es necesario porque aquí ya se ve. A ver, la gigabit 01 es la 10.0.129/, la barra está mal, ¿sí? Porque es barra 25 que vaya, aquí tiene barra 24. Vamos a modificar eso ahí, interfaz es 01. Y vamos a modificar ahí, a la barra 25. Está bien ahí. Verificamos la serial. La serial 00 tiene una 16.0.10/30. Y esta no tiene IP. Vamos a colocarle la IP a esa. Interfaz 001, que es este enlace que está aquí, el que les dije que era el que faltaba. Vamos a colocarle la IP 172.16.0.6/30 y listo. Automáticamente colocamos esto, se va a restablecer la adyacencia de OSPF. Sabe que estuvieron un poquito de tiempo, así que hay que esperarle. Entonces, básicamente, se puede ahora verificar los puntos de nuestro ejercicio y podemos ver que ya tenemos todo. Felicitaciones, hemos completado todos los requerimientos sin problema. Entonces, ahorita ya pudiéramos estar haciendo lo que es una prueba de conectividad entre las terminales, como seguro nos dice aquí al final del ejercicio, verificar la plena conectividad. Vamos a hacer un ping rápido entre las computadoras y un ping al servidor web. Debe todo funcionar. Ahí funcionó. Entonces, vamos a hacer lo que nos dice aquí, una prueba del rastreo de la señal. Entonces, para eso vamos a hacer un tracer a la dirección IP del servidor. El servidor web. Mira, aquí un tracer. Entonces, aquí me muestra la traza. Fíjate tú que está aquí en la red local de la computadora y viaja hacia las seriales, en este caso la 1609. Fíjate tú, si hacemos un show IP interface brief, vamos a ver que la 1609 es el enlace que va con este aquí, ¿ves? Entonces él viaja por esa interfaz y luego por esta para llegar aquí. O sea, hace esta vuelta porque estamos usando SPF y él calcula el enlace más satisfactorio, el coste del enlace más bajo. Entonces, eso es todo por el video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido, que al final es lo más importante. Gracias por todo y chao.